Buenas noches, bienvenidos. Todo tiene un comienzo, todo tiene un final. Terminó la Vuelta a la Provincia de San Juan, su tercera edición a nivel internacional, 37 edición organizada por el Pegá Club Olimpia. Realmente vamos a tener una hora y un poquito más para contarle la fiesta que vivió el pueblo sanjuanino. Y obviamente vamos a poder compartir con todos ustedes las mejores imágenes del día de hoy. Federico Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice don Fabián, Fabián Ernesto Seguín? Ernesto dice, Fabián, así me puso mi madre y mi padre. ¿Cómo bien, anda, bueno, profe? Todo bien, aquí, bueno, como decías, ¿no? Contentos porque terminó todo según lo previsto. Fue realmente una fiesta lo que se vio, no solamente hoy, hoy también fue, la verdad que superó por ahí las expectativas que teníamos muchos sobre la cantidad de gente, porque esto ya se transmite por muchas radios, viene televisado por no solo por la televisión, sino por diferentes plataformas que hoy maneja todo el mundo. Sí, obviamente. Pero la gente fue igual, o sea, de manera masiva. Fue, profe, una cosa. Yo estoy más que convencido que la gente que salió a la calle en el día de hoy fue el brillante triunfo de Nicolás Tibani y los muchachos del día de ayer. Sí, sí, fue un factor determinante, motivador, para que, bueno, los que tenían alguna duda se terminaran de volcar y terminaran decidiendo ir definitivamente hoy al costado de la ruta, que no es otro lugar que no es la avenida de que es la avenida de Circunvalación, ¿no? Además, yo anduve por el anillo, por fuera, y en cada lugar que me quería parar para observar el paso de la carrera, era muy difícil conseguir estacionamiento. O sea, había los 16 kilómetros, sí, sí, uno detrás del otro. Sí, sí, era impresionante la cantidad de gente. He escuchado en todas las radios y lo he repetido muchas veces, pero no está mal repetirlo, ¿no? Que esto se parece muchísimo a la cantidad de gente cuando ganó el negro Villalobos, Oscar Villalobos, hace 15 años. ¿Cuándo fue? Yo no sé si no había más gente. Pero, sí, yo creo que sí, porque bueno, siempre se habló de 200.000 personas, hoy había más, según los cálculos de la policía. Aparte, siempre hubo sectores donde había espacios. Hoy día no había espacio. Y también tuvo mucho que ver el clima. Fue hasta eso, contribuyó. Claro, porque, bueno, el nublado, la tarde estuvo espectacular como para acercarse desde temprano. Y otra cosa, antes, o por lo menos en muchas vueltas anteriores, donde había, estamos hablando de 10, 15 años atrás, donde había muchísima gente, la gente se iba acercando a medida que iba pasando la tarde, porque el sol era abrasador y complicaba, entonces preferían esperar hasta las cuatro, claro, últimas cinco vueltas. No. Hoy desde el principio. Desde hoy día llegaron temprano. Sí, sí. Hoy día llegaron temprano. Pero bueno, vamos a ir compartiendo con todos ustedes las notas que teníamos en el día de hoy con el colombiano Álvaro Hodge. Te charlaba con los chicos en la previa del lanzamiento de la última etapa de la Vuelta Internacional a la Provincia de San Juan. ¿Qué te ha parecido esta Vuelta a San Juan? Bueno, la verdad que hermosa. Más que todo por la gente, la afición, un cariño impresionante y bueno, muy feliz de haber estado acá. ¿Qué tenés preparado para este día? Bueno, nada, lo mismo de siempre, voy a intentar hacer el sprint, a ver si lo puedo hacer bien, que estos días no he podido y a ver qué pasa al final. Te volveremos a ver el año próximo, vimos que firmaste de nuevo con el Quickstep, ¿volvés el año que viene? Sí, bueno, esa es la idea, espero poder estar otra vez en Argentina el otro año. Bueno. Álvaro Hodge, realmente la vez que los chicos han podido y querido hablar con él ha sido de la mejor manera. Arrancamos con Federico, viene llegando Roxana, le damos la bienvenida. Roxy, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Fabián? A todos los compañeros, Fede, nuestros compañeros en la técnica y por supuesto nuestros televidentes.
Aquí estamos. Muy buenas noches para todos ustedes. El saludo especial. Y llegó el final. Claro que sí, para que lo podamos disfrutar con una noche a pleno, seguramente, y sobre todo con una avenida de circunvalación que fue espléndida y que le dieron el ok a esta vuelta internacional. Bueno, seguimos escuchando al protagonista con Fabri, con Jesús. En la tarde de hoy hablaba el presidente de la UCRA, el que dio el sí de la Vuelta Internacional en el año 2016, que hablaba con el gobernador de la provincia y decía así: vamos a hacer la vuelta, vamos a intentar traer equipos de Europa, y hoy por hoy la vara, utilizo palabras de ellos, la vara se ha puesto muy alta y como va a ser... Dijo, como le dijo Coca, el listón está alto. El listón. Y Muño también. Después le voy a contar esa historia. Hoy ya se la voy a contar, por noche me reclamaban un par de cosas que me olvidé. Hablamos, los chicos hablaban con Gabriel Cruchet, presidente de la UCRA. A ver qué es lo que nos decía. Estamos con Gabriel Cruchet. ¿Qué te ha parecido esta vuelta a San Juan? Bueno, la verdad que un balance muy positivo, tanto en lo deportivo como en lo organizativo. Hoy estamos terminando la carrera con un líder como es Anacona, de primer nivel mundial, con un triunfo de un sanjuanino como Stevani, que realmente nos llenó de orgullo y de emoción ayer, así que creo que estamos redondeando una vuelta con un éxito que está recorriendo el mundo. ¿En lo personal sentís que haya algo para mejorar para el año próximo? Siempre, conociendo cómo es San Juan, conociendo cómo es el gobernador, cómo es el director de deporte, que está en la continua evolución del deporte, siempre esta es la mejor, pero va a ser peor que la del año que viene. Bueno, seguíamos charlando con protagonista antes de ir con las imágenes. Charlamos con el niño Oscar Sevilla, que en las tres ediciones internacionales hizo podio. El año pasado heredó era segundo y heredó el título, bueno, obviamente por el despojo de Gonzalo Nájar. A ver, ¿qué decía Oscar Sevilla? Un tipazo arriba y debajo de la bicicleta. Oscar Sevilla, ¿qué sensaciones te ha dejado esta vuelta a San Juan? Hola, muy buenas. Satisfacción una vez más, haberlo entregado todo. Creo que cada vez mejor la organización, mejor la afición y por mi parte en lo deportivo muy contento, ¿no? Otra vez estar en el podio, pues si todo termina como debe terminar, para mí es un orgullo, ¿no? Y bueno, falta cruzar la última raya, pero pues en general muy contento con la situación del equipo. La verdad que somos un equipo que ya hemos demostrado que nacimos para dar espectáculo, para hacer las carreras con orgullo, con una gran, digamos, combatividad, y la verdad que muy satisfechos con lo realizado. ¿Te volveremos a ver el año que viene? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Ya estamos cerca, queda poco para mi final, pero aún me queda, y bueno, aún no tengo pensado para el próximo año el retiro, así que espero estar aquí una vez más y, ¿por qué no?, compartir más con la gente de San Juan. Bueno, qué buena expresión sobre el pueblo sanjuanino, sobre el pueblo argentino de Oscar. Buen ciclista, buena persona y sobre todo, bueno, predispuesto a siempre, todo quien lo esté cerca. Siempre. Segundo, bueno, segundo en el 17, hace dos años. Sí. Primero, por eso que marcabas, el año pasado, y hoy terminó en el tercer lugar. Los tres años consecutivos en el podio. Pero arrancamos viendo la previa, lo que pasaba hoy día en el anillo interno de Avenida Circunvalación, acá muy cerquita, con el lanzamiento de la última etapa. Y qué rápido que se pasó, qué rápido que se fue esta vuelta internacional. Estamos a 8 días de haber comenzado la primera etapa, que terminaba en Pocito, que la acaba en la capital. Y hoy día estamos despidiendo esta nueva edición y esperando ya, si bien hace 3 horas que ha terminado, pensando qué va a pasar el próximo año. ¿Cuándo se hace el registro de firma, Roxana? Así es, cada uno de los equipos. En esto lo que está demandando las imágenes, la selección argentina, donde contentos y felices porque prácticamente hasta ahí tan solo un punto faltaba para coronarse como el máximo ganador de las metas sprinter, Maximiliano Navarrete, que un punto, y la gente, el público, que se dio cita desde muy temprano, Leo Rodríguez, el Cata Díaz, Ricardo Escuela, en el punto de lanzamiento, y el corazón late más a mil, ¿no? Cuando se iniciaba y sobre todo cuando ya busca la finalización, porque
nos ponemos nostalgiosos porque se está yendo la vuelta, porque quizás muchos se quedaron con ganas de más, otros no cumplieron sus expectativas, otros están felices por lo que lograron u otros están felices porque prácticamente han cumplido con esa expectativa que esperaban y como que comienzan a despedirse también. Pero bueno, lo cierto es que el marco imponente de público en la Avenida de Circunvalación fue espléndido y radiante, que nuevamente San Juan le dice sí al ciclismo. De los 167 que largaron el primer día, el domingo pasado, hoy se pusieron en marcha 154, solamente 13 por diferentes problemas. Unos por caída. ¿Sí? Otros por lesiones, algunas caídas que terminaron en quebraduras y no pudieron seguir. O sea que tres solamente ciclistas retirados por organización, ¿no? Sí, sí. Diana Crono. Que no cumplieron con el tiempo mínimo, digamos. Pero, bueno, esto habla también de buen nivel de la carrera, porque 13 en un pelotón de 167 no son muchas. Sin duda que sí. Y sobre todas las cosas, profe, Roxana, teleaudiencia, esto de traer el Movistar, de traer el del equipo de los Emiratos, traer los equipos World Tour, es lo que ha hecho que el nivel sea bastante alto, muy competitivo. Ayer quedó demostrado, ¿no? Cuando realmente se acelera de verdad. Hay un cambio más en los ciclistas que vienen de Europa. Se da esa luz, esa distancia, y cuando quieren y se lo proponen, la ponen a la bici en escalera redonda o cerrada, arriba de 65 kilómetros, que no es poca cosa. Totalmente, comparto lo que marca Fabiani, que es totalmente también distinto a la forma y a la implementación que se utiliza para correr aquí en nuestra provincia, que se sale permanente a fondo y 50-60 es prácticamente los 120, 130 o 140 kilómetros que se corre. En cambio, en estas etapas, cuando hemos tenido la presencia de estos equipos World Tour, se corre de distinto, ¿no? Se hace una fuga, se la deja hacer, y cuando a estos señores se les viene bien este momento crítico para el líder de Sub-23, la verdad que Maxi Richese, Renko, exactamente, lo sufrió muchísimo porque decía, por Dios, primero con Renko, luego con Julián Alaphilippe, que tuvo que buscar permanentemente sus compañeros y nuevamente lote. Lo de Felipe es con su retraso en el grupo, y Maxi la verdad que hacía su movimiento de cabeza de un costado al otro porque no podía entender tan mala suerte para sus compañeros y que la bici no pudiese estar en condiciones para estar en este momento, que no perdiera contacto con el grupo. Qué bien lo de Renko, ¿eh? Le da la mano a Maxi diciéndole gracias, loco, por dejarme estar nuevamente en el lugar que me corresponde. 19 años, Renko. Sí. 34. 34. 34, Adrián, Maxi Richese. 34. Va a ser importante. Prácticamente sí. Doblando Loneda. Puede ser el padre, ¿no? Un par de años más. Sí. Pero bastante diferentes en edad, pero un gran ciclista. Lo hemos dicho en más de una de las etapas, el trabajo del belga, Renko Evenepoel, que ayer había perdido algunos segundos y había quedado siendo líder todavía de la Sub-23, pero con pocos segundos de ventaja, solamente llevaba dos. Por eso la importancia del equipo de tratar de que capture nuevamente la posición del pelotón. Una de las fugas de la tarde, la primera, con cuatro hombres, con la presencia de dos ciclistas de la provincia de San Juan, y este es el clasificador, profe. Rubén Ramos, el ciclista que tiene el 201, que ahí desaparece de pantalla, que está con la selección argentina. El que va adelante es el de la agrupación Virgen de Fátima, Adrián Richese. También el número 105, quien aparece ahí, que es Alejandro Osorio. Y el mexicano, camiseta casaca blanca, malla verde, que tiene el número 244, Ignacio Prado, Nacho Prado, que va allí pasando al frente. Los cuatro hombres que marcaban cierta diferencia en el arranque de la carrera, aunque nunca llegaron a tener más de un minuto de ventaja. Pero bueno, era la primera fuga importante de la jornada. Y el pelotón mayoritario que los dejaba hacer tranquilamente. La gente empezaba a arrimarse
al anillo interno de avenida de circunvalación, subiendo el puente de calle España. En la telemo... ¿Cómo está en ese sector? Por ahora, por ahora, que es la primera, segunda vuelta. Pasando la primera, entrando, pasando la entrando en la segunda vuelta, exactamente. Mire cómo está. Mire cómo tranquilo está, y a medida que vayan pasando las vueltas, van a ir Preste viendo. Atención a las imágenes, lo que va sucediendo a medida que va cediendo la carrera y sobre todo que el grupo atrás trabajaba. Más allá de estas fugas que se hicieron, que fueron, lamentablemente Adrián no pudo continuar en el grupo de punta porque pincha tubular. Lo que quería remarcar en cuanto a las fugas, más allá de que se realizaran estas fugas que después se las abortaba, es decir, que se las neutralizaba, pero atrás nunca se fue lento. Fue una etapa totalmente distinta, más allá de que se dejaban hacer las fugas, a las anteriores. No bajó el promedio de ritmo del grupo, del lote, del pelotón, a menos de 45. Es decir, que arriba siempre se viajaba muy rápido, ustedes lo observan. Siempre arriba de 50, para mantener la distancia que se realizaba entre primeros y segundos. Es decir, que arriba se viajaba muy rápido y que en el segundo lote no desentonaba para nada, siempre arriba de los 45 kilómetros. Alejandro Osorio, Nacho Prado. Prado y el pelado Rubén Gabriel Ramos. Otro también que iba a tener en su momento mala suerte. Pero sobre todas las cosas iban en busca de la meta, volante bonificada, meta sprinter, que ya tenía al Maxi Navarrete sobre Daniel Zamora un puntito de diferencia. Estaban 11 a 10, profe. Así es, antes de largar, con las dos que ganó el Dani Zamora en la jornada de ayer, Maxi Navarrete de la selección argentina era el que mandaba con 11 puntos y Daniel Zamora con 10, que eran los dos con más posibilidades. Bueno, esta fuga sin dudas que beneficiaba a Navarrete porque ninguno de los tres parecía como para poder quitarle el lugar. Y bueno, de las dos metas sprinter que había, era una de las que se iba a disputar en el segundo giro. Uno de la selección argentina, el pelado Ramos, uno de la selección mexicana, Prado, y otro del equipo Vini Fantini de Italia, equipo continental, profesional. Esto no es del rango de los World Tour o de los Pro Tour. Así que acá estamos justamente buscando lo que es llegar a la zona de línea de meta, con los primeros kilómetros de carrera, cumpliendo la segunda vuelta. Vamos a ir a la primera pausa. Pero antes de la pausa, le agradecemos a la gente de Basi, como siempre, con la muy buena indumentaria y hoy de gala, porque bueno, aunque nos pone un poco tristes, pero bueno, lo cierto es que estamos de gala porque está cerrando esta vuelta internacional. Así es que Basi, que está ubicado allí en Peatonal Rivadavia, entre Tucumán y Avenida Rioja, Paseo del Sol, local 8. El saludo para Sonia, para Ceci, de la buena atención que nos brinda Basi. Usted tiene un trato especial con Luis, con Jesús, con... ¿Sí? A ver, Roxana Mango se viste en Basi, Galería Paseo del Sol, local 8, Capital San Juan. Le agradecemos a Baxi por toda la muy buena atención. Como ya les dije, ropa formal, informal, deportiva y por supuesto para lucir muy bien, más allá de la percha, pero la buena predisposición que tiene con toda la indumentaria la gente de Baxi. Saludo especial para ellos. Te agarro un toro, hermana, diría españoles. Vamos a la pausa, ya volvemos con más ciclismo total por acá, por Canal 35, Grupo El Sonda. Ya volvemos. Escuchar al vecino es fundamental para saber qué piensa y qué necesita. Soy Rubén García, trabajo junto a vos todos los días en obras que son parte de nuestra identidad, con nuevos proyectos para cada zona de Rawson, para que cada vecino tenga más y mejores oportunidades, porque juntos, unidos, llegamos más lejos. En 2019, Rubén García
Juan Carlos Gioja. Por todos, por Rawson. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Sueños realidad. Tierra honesta de buen vino, bendecida por el sol. Que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, volvemos a crecer. Se vienen las fiestas en India y Gian Center. Hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí Bicicletas India en Mitre y Rioja o en Gian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. El progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera. Iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Doctor Gustavo Núñez, Intendente. Después de un rico café. Qué rico, estaba rico el café, profe, ¿no? Está bueno, sí. Está bueno. ¿Usted no toma? ¿Le dio tiempo a tomar café a usted? No tomo un café. Muy bien. Bueno, la próxima. La próxima. Usted es más de la bebida isotónica. Agüita mineral. Agüita mineral. Agüita mineral. Está bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir compartiendo imágenes con la última etapa de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan, anillo interno de Avenida de Circunvalación en la tarde de hoy, con los tres fugados, porque ya no estaba
Adrián Richese, quedaban estos tres hombres, profe. Rubén Ramos, el 201, el que va cerrando allí el tren, el hombre de la selección argentina. Adelante aparece el mexicano Nacho Prado, Ignacio Prado con el número 244 y en el medio el 105. Alejandro Osorio, los tres que formaban parte de esta fuga y que bueno, ya no tenían a Adrián Richese, que como veíamos en el bloque anterior había perdido rueda por una pinchadura. Los tres hombres que comandaban las acciones, que le ponían diferencias al lote, que viajaban ordenadamente. Lástima la falta de otro hombre que ya había sido parte, como lo mencionábamos, Adrián Richese, de la agrupación Virgen de Fátima, que bueno, era un ciclista que colaboraba un poco más también en esta redondita permanentemente de seguir manteniendo. Ahí ya llega la pancarta para indicar con Mauricio Fernández, comisario nuestro de la provincia, pero que es parte de la vuelta. Un minuto de diferencia con respecto al pelotón, con respecto al lote, pero por supuesto que ellos no se entregaban para nada del mundo, seguían sumando kilómetros y al menos si es poder mantener o estirar las diferencias. Para no, después cuando terminemos el programa, no me quiero olvidar de la gran mano, de la gran predisposición de mi hermano Ricardo Javier, de Liliana y de Fabricio, que ellos sus primeros pasos como notero del ciclismo y en un futuro, ¿por qué no?, también conductor de un programa de ciclismo o del deporte en general, si bien él está estudiando enfermería universitaria, pero es muy importante. Ahora lo que habíamos marcado. Mire esto. Tercer vuelta. Miren lo que es. O sea, las imágenes solamente muestran todo lo que era el circuito. Se dice habitualmente cordón humano, pero aquí es un poco más ancho que un cordón, esto es 30, algo más. No, Federico no va a ligar. Sí, ya, tranquilo. Además, yo creo que este del cordón humano, de la cadena humana, de el tremenda cantidad de público que se dio cita a la Avenida Circunvalación, favoreció, y hay que destacarlo porque lo sabemos, el Astro Rey hoy estuvo tímidamente presente en algunos horarios del día, pero esto hizo para que el pueblo sanjuanino, el turista, todos aquellos que llegaron, se animaran a este. Este es el circuito completo, Roxy. A este momento. Este es el circuito completo. Se lo queremos mostrar, no mostramos la carrera, mostramos a la gente. Este es el circuito completo. Acá estamos a la altura de la calle 9 de Julio. Mire, ¿dónde quedan claros? Mire a la derecha. Arriba del puente nos van a poner, obviamente, ¿no? Mire a la izquierda. Realmente conmovedor. No, la verdad que... Hoy día en algunos momentos de la transmisión tenía un nudo en la boca el estómago. ¿Sabés que en el momento que se puso en marcha la competencia, con distintos relatores y distintos quienes amamos el ciclismo, porque por eso mismo estamos, observaba un señor con los auriculares puestos, estaba en el guardarray y con su señora esposa y lo agarraba del hombro. Y se agarraba la cabeza el señor y le alcancé a ver las lágrimas y se sentó de la emoción que tenía de escuchar seguramente algún relato especial o de simplemente ver el paso de estos señores que son los que, bueno, nos hacen vibrar de una u otra manera y son los que hacen el sacrificio y son los que, hablando y predisponiéndolo de una manera distinta, a mí me quedó, Roxana, son los dueños del circo. A mí me quedó, Roxana, en el buen sentido. La imagen del gaucho arriba de la loma. Con el celular. De los guardamontes, el sombrero, el pañuelo, el cuello, todo. Buscando y del celular. Buscando en el Facebook la transmisión de Grupo El Sonda para ver. Y claro, si a Jesús le preguntaba, dice, me voy, agregame a Instagram. Dice, ¿cómo se llama la...? Claro, dice, yo sé que ustedes son ciclismo total página. Porque la 35 lo veo por acá, por el cable de Valle Fértil, pero también nos podía sintonizar por el 93.3. Los puede ver en el Facebook. ¿Qué más, profe? Cuéntame la plataforma del diario El Sonda. Bueno, a través del Play Store puede descargar la aplicación y buscar tranquilamente, ¿no?, el canal 35.1, buscar para ver en vivo lo que es este programa, cualquier otro también, ¿por qué no?, de canal 35. Si se quedó con ganas de ver alguna parte, de repetir, bueno... Mire, sí, a ver qué es lo que está pasando. Me dice, ahí es. Ah, porque hay una... En un momento, hay un par de ciclistas que sacan manos. No queremos escrachar a nadie, ni es mi intención, ¿no? No es nuestra intención. Pero sí,
las imágenes son elocuentes. Ahí, en ese momento. A ver. A ver. Prestamos atención a lo que se va a descomponer. ¿Qué pasa? Dice Cata. Dale, seguí la rueda ahí. Dale, dale, te toca a vos. ¿Qué le dirás, no? No, vas vos, voy yo. Listo. Bien lo del Cata, Dorsal 91 de... equipo de la Academia. ¿Y usted qué número tenía, Walter Jesús? Porque va adentro del pelotón. Esa imagen es adentro del pelotón. ¿Quién es el Dorsal 91, profe? ¿Cuál? Dorsal 91. De los Emiratos. Del equipo de Real Academia. Pero bien la expresión del Cata. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dale vos. Te toca a vos. Bueno, aquí ya había sido neutralizado a los tres hombres que viajaban arriba. Rudy Barbier. ¿A Rudy Barbier me lo apretó el Cata? Qué bien el Cata. Catamarqueño Darío Díaz. Le dijo así, pero ¿cómo lo digo? No, no, van a echar todo. No, no. Después me dice usted bien. Bueno, ya... Tipo Chichi. Había sido neutralizado a los tres hombres que viajaban arriba y comenzaba a gestarse otra fuga, profe, con estos cinco hombres que viajaban arriba. Ah, la otra más importante de la jornada, de la que formaban parte, el número 191, Sergio Aguirre. Deténgase un gachito. El municipal de Rawson. Usted no opina. 20 vueltas, esta es la última, ya lo dijo, de San Juan. Por ahí puedes tirar a correr una temporada más. O no, en el ciclismo provincial, ¿no? Pero no arrancó bien Sergio Aguirre la vuelta. Se fue acomodando, no estaba bien, tenía alguna dolencia de algo, pero terminó de la mejor manera. Estas imágenes van a quedar en el recuerdo, grabadas sin duda en el YouTube, en el teléfono, de su última participación en una vuelta a la provincia de San Juan y haciéndolo de la mejor manera. En una fuga, mostrando todo lo que durante tantos años le ha dado el ciclismo provincial. ¿Me puede decir cuántas clásicas ganó? No calienta eso el tema de la clásica. No importa. Lo que sí importa, el legado como buena persona, como buen tipo, como buen ciclista, como buen deportista y sobre todas las cosas, apuntando a los pibes. Hoy por hoy, estando muy cerca de Rodrigo Díaz, del pibe... Agustín Videla. Agustín Videla, ¿qué hablamos si es el gestor maya de reproducir la cela de su hija Maribel Aguirre, pero desde chiquita la fue torneando y fue llevándola a los planos nacionales e internacionales? 65 mamá. Viajaban los punteros, los cinco punteros, y ahora sí, profe, oye, siga repasando. Y me acordar, no quedamos en deuda con tantas cosas. Lo que dijo Maribel. Para el año que viene hay una novedad importante respecto, se lo digo ya, las damas, dijo hoy Jorge Chica que para el año que viene se viene una innovación nueva, el tema de la vuelta inclusiva, de la carrera inclusiva. Bueno, para el año que viene quieren hacer una etapa con damas. Ojalá que sea un día. Sí, sí, al menos. Claro, al menos el claro día. Objetivo del secretario de Estado de Deporte, Jorge Chica, es primero conformar un equipo de ciclismo de damas y en ese momento, bueno, poder de acá al próximo año conformar ese equipo, que sean en lo máximo sanjuaninas y que de allí, bueno, esto es lo que está anunciando el profe, de tener una vuelta o al menos una etapa internacional dentro de esta vuelta a la provincia. Permítame que le acote algo, ¿no? O desacote algo. Para tener un equipo de la provincia de San Juan con una carrera justamente para la vuelta a la provincia de San Juan, hay que tener un calendario también. Como en su momento lo tuvo San Juan, que teníamos entre Damas B, que eran las chicas que estaban surgiendo, y las Damas A, íbamos a tener pelotones de 60, sin que nos visite nadie. Y se obtuvo campeonatos argentinos, podios completos. La semana Zárate y Carla Álvarez. Por nombrar Tania Castro, Carla Álvarez, Tania Castro y Verónica Zárate en Mar del Plata. Éramos Taita en la pista, en la ruta. Bueno, Juan Chica soltó la mano de esas chicas, dejó de ser las competencias y caímos en un pozo organizativamente.
Nos vamos a ir a una pausa. Está tan rica esa conversación, cómo le seguiría dando. Pero lamentablemente tenemos, lamentablemente para las damas, después vamos a continuar. 22:46 en todo el territorio argentino. Vamos a la pausa, ya regresamos con más Ciclismo Total. Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan, Avenida España, 1300 Sur. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. Sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Esa bandera hace 7 años que está por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Rodando, rodando seguro. Tres años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia. Y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Bueno, promediábamos la competencia, promediamos la última etapa de los 9 giros estipulados en el anillo interno de la unidad de circunvalación de la mano organización y empezaba, ustedes veían las imágenes, ¿no? Ustedes veían cómo la gente seguía llegando al anillo interno de la avenida de circunvalación. Pero nosotros no se lo contamos, se lo mostramos, seguimos con las imágenes y los 5 fugados que tomaban diferencia y llegaban a tener un poquito más de un minuto, que fue lo máximo que tenían los 5 punteros transitando prácticamente
mitad de carrera. Habíamos quedado en el clasificado recién, no, no lo terminamos de dar. Decíamos, el número 86 de Julen Amezqueta, el español, que aparece en los primeros lugares, el 46 de Carlos Barbero, otro español, ahí vemos en tercer lugar el Movistar, también, como decíamos, Sergio Aguirre, de la Municipalidad de Rawson, el número 191, el 181 del Cata Daniel, perdón, del salteño Daniel Díaz, que ayer fue uno de los protagonistas de la jornada y que hoy seguía con fuerzas para, bueno, para intentar esta fuga. Y el número 5, Fabio Duarte, que vemos ahí en imágenes, el colombiano del equipo Medellín. El colombiano como que le costaba, mezquinaba, no se sentía bien en algún momento. Ahí podemos observar cómo el hombre del Movistar lo empujaba para que llegara a rueda del Dani Díaz, el quien estaba comandando. Pero en esta redondita y, por supuesto, tratando de buscar la mejor comodidad para transitar en el costado izquierdo, además el viento, porque en algunos sectores soplaba importante la velocidad de esta brisa, que ya había dejado de ser brisa, pero que era una tarde, lo completamos también lo de anterior, ¿no? Que el marco de público fue debido a la hermosa temperatura que tuvimos en la Avenida de Circunvalación, porque estar en la Avenida de Circunvalación con arriba de 45 grados, y bueno, mucho que por ahí nos guardamos un poquito debajo de la sombra, pero en este caso permitió todo el tiempo, en todo momento, estar a la vera del camino esperando el paso. Y la verdad que las vueltas no parecían que tuviesen 17, 18 minutos de giro, porque no alcanzábamos a cumplir una y ya venía la próxima, y que rápidamente pasaban los giros en la Avenida de Circunvalación con un marco de público imponente que no nos vamos a cansar de reiterar y agradecer a todo el pueblo sanjuanino por apoyar esta pasión. Se definían las metas sprinter, profe, ¿cómo quedaban? Y bueno, obviamente, finalmente, después de cumplir la etapa el día de hoy, Maximiliano Navarrete, de la selección argentina, era el líder del año 2019. Sí, hoy las dos no modificaron lo que era en la tabla de las metas sprint. Habían dos. En la segunda vuelta, bueno, habíamos visto, ganó Adrián Richese, segundo Rubén Ramos y tercero Nacho Prado, el mexicano. Y en la sexta vuelta se producía la otra meta sprint de la jornada. Aquí iba a ganar Fabio Duarte, el corredor presente en esta fuga, que tiene el número 5. Segundo lugar para Daniel Díaz, a quien vemos en imagen. Y tercero terminaba Amezqueta. Bueno, no modificaban para nada lo que era el tablero de la clasificación general, y que terminaba como ayer. Primero Maximiliano Navarrete, de la selección argentina, y segundo lugar para Daniel Zamora, de los ciclistas, bueno, en esto de las metas sprint. Bueno, aquí uno de los espectadores, ¿no? Hidratándose y queriéndole, mire qué es eso, la verdad. Qué imagen, por Dios. La verdad que no, nos deja algo grabado en la retina para tenerlo muy guardado y recordarlo y contarlo, sobre todo, de esto lo que vivimos en esta vuelta número 37, tercera internacional 2019 en la provincia de San Juan, que fue magnífico y que cada sector aplanado por el público para estar lo más cerca posible. Y sobre todo destacar esto, el buen comportamiento del público, que respetó al menos en todo el sector, excepto lo que es las cercanías de Avenida España, de mantenerse cerca de los guardarray y no invadir la capa asfáltica para que los ciclistas pudieran transitar de la mejor manera. Lo marcamos en este sector, pero ¿por qué lo de Avenida España? Porque es un sector donde siempre se elige para que los equipos puedan tener el avituallamiento, el abastecimiento para sus pedaleros, porque tienen una zona de ascenso y es la más cercana al punto de largada y de llegada. Ahí la moto marcaba 1:10 de diferencia con respecto al pelotón de estos 5 vanguardistas. Y era la diferencia máxima que llegó a tener esta fuga, 1:10, 1:16, sí, ¿no? Con los 5 hombres, el Dani Díaz, que parece que se quedó todavía con sangre en el ojo el día de ayer. Y quedaba algo de energía, ¿no? Parece que quedaba algo de energía. Y lo que se viene también en la temporada, porque termina la vuelta y en San Juan continúa la temporada con la Vuelta del Este para el próximo fin de semana, de la mano del Caucete Pedal Club. Sábado por la tarde, largada y llegada en el departamento de Caucete, después de visitar 9 de julio, San Martín, 25 de mayo, y terminando
en la Diagonal. Domingo por la mañana, 11 kilómetros, 10, 12. 11 kilómetros, 11 más kilómetros del paraje, desde Vallecí, de donde está el Ceferino Namuncurá, por Independencia y terminando frente a la Municipalidad del Departamento de San Martín. Y el domingo por la tarde nuevamente en el Departamento de Caucete. A continuación viene la vuelta al Departamento de Rauch, de la mano de la Fundación Planeta Ramírez. ¿Qué irá a pasar? Y se está esperando, ¿no?, que sean decisiones o ya estén tomadas, pero hay que recordar que está arrancando la vuelta a la provincia de Mendoza. Día sábado 16. 16, y el día 17, domingo, se correría en la provincia de San Juan. Vamos a ver si estas determinaciones ya comenzaron a cortar. 40 segundos la diferencia entre primeros y segundo. Los árboles, como se ven en el fondo, soplaba lindo el viento, pero que el marco de público era importante. No, volvemos a lo del calendario. Muy bien. Próximo fin de semana, lo decíamos, vuelta a lo que pasa que vamos ahí hilando. Vuelta al este y el 17, decíamos, vuelta a Rawson. Esperando que, bueno, se tomen determinaciones, más allá que la gran mayoría de los equipos continentales y algunos otros serán de la partida. Más allá de que no en su totalidad los equipos continentales sean de la partida en la Vuelta a Mendoza, pero los por ahí, algunos ciclistas que ya tienen la costumbre o son nacidos llamados año tras año a ser parte de algún equipo, a reforzar algún equipo en la provincia de Mendoza, son llamados y, bueno, les permite el permiso su equipo para ir a correr esta Vuelta de Mendoza, ya sea con o su equipo propio. Así que me parece que no será buena la cantidad de ciclistas. 23 y 24 también, cuando está terminando la Vuelta a Mendoza, está en calendario la doble Hatchan. Y yo tengo entendido y tengo el dato, profe Roxana, que la Vuelta a Hatchan no se hace. Sí, ya han lanzado el intendente para el fin de semana. Lo dijo. 2, 3 y 4 la Vuelta a la Otra Banda. Si está el dinero para la Vuelta a la Otra Banda, la Vuelta del Federado no va. Así que bueno. 1, 2 y 3 creo que es la Vuelta. 1, 2 y 3, claro. Y 2 y 3 es la Vuelta del Valle en Federados. Vamos a estar muy atentos y el próximo domingo les vamos a contar qué es lo que pasa. Sin duda que la Vuelta del Este se realiza el próximo fin de semana y allí le brindaremos el detalle qué va a pasar con la Vuelta Rawson, qué va a pasar con la Vuelta de Hatchal, doble Hatchal, para que tengan el dato si se corre o no en San Juan o vendría bien un descanso para los pedaleros, ¿no? No lo dejemos afuera a los muchachos de los libres, porque mañana, mañana 12 para 12.30... en la sala de conferencia de prensa de la Secretaría de Deportes de Estado va a ser presentada una nueva edición de la Vuelta de Libres, tanto como en Libres, categoría Master B, Master C, Master D. En esta oportunidad no van a estar ni las damas ni los juveniles, son 4 categorías, es la presentación y la inscripción y demás es el día miércoles y arranca jueves, viernes, sábado y domingo. Los juveniles y las damas tendrán la oportunidad, al no tener carrera aparte, de poder sumarse ¿con el pelotón de máster o con el pelotón de libres o promocionales? Y bueno, eso también se lo vamos a decir después porque, a ver, si bien las damas, a ver, su hija Maribel Aguirre tendría que correr máster C, porque es la categoría que a ella le pertenece cuando no corre en categoría dama. Pero los mismos señores de los máster C no ven bien visto esto, o no les gusta estas cosas. Como también los libres, no les gusta que un chico de 14, 15 años les moje la oreja, ¿no? Pero bueno, ese no es tema, no es tema nuestro. Lo que es tema nuestro, seguro, es invitar para la Vuelta de Libres que comienza el próximo jueves 7 al domingo 10 en la provincia de San Juan. ¿Y usted me va a invitar a donde se pilcha? Claro que sí, por supuesto, con la buena ropa y la indumentaria, tanto formal e informal, deportiva, que tiene Basic. Recuerde que está ubicado en calle Rivadavia, peatonal Rivadavia, entre Tucumán y Rioja, Vereda Norte, Paseo del Sol, local 8, para quedar muy bien vestido y sobre todo ustedes, caballeros, para que queden muy bien. Se acercan a Basic, le hacen una compra, un regalito y lo llevan a casa, ya sea para la esposa, para la hija, para la ahijada, para la amiga o para quien ustedes pretendan. Se pueden quedar muy bien en estos días. Además, se viene 14 de febrero, Día del Enamorado. Y Basic tiene la ropa justa. Jueves, para ir haciendo la reserva, digo yo, ¿no? Es día jueves, 14 de febrero, ¿no? Sí, creo que sí. Jueves, día jueves. Trabajan justamente, si no podré. Pero está abierto los locales, de lunes a sábado, horario de comercio, puede la mejor atención. Bueno, vamos a una pausa rápidamente, Luis, Javier, Jesús, porque entramos en la parte final, en la recta final de esta última etapa de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan.
soy yo. Gente como la gente, gente que lucha y crece. Aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Escuchar al vecino es fundamental para saber qué piensa y qué necesita. Soy Rubén García, trabajo junto a vos todos los días en obras que son parte de nuestra identidad, con nuevos proyectos para cada zona de Rawson, para que cada vecino tenga más y mejores oportunidades. Porque juntos, unidos, llegamos más lejos. En 2019, Rubén García, Juan Carlos Gioja. Por todos, por Rawson. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Sueños realidad. Tierra honesta de buen vino, bendecida por el sol. Que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, volvemos a crecer. Se vienen las fiestas en India y Jan Center. Hay una bici para cada uno. Calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Jan Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. El progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos, ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Doctor Gustavo Núñez, Intendente.
No se me vaya a caer. Bueno, entramos en la parte final del programa del día de hoy, de Ciclismo Total, con la misión de haber cumplido con todos ustedes, pero vamos a ir compartiendo la parte final de la etapa del día de hoy de la tercera edición de la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Imágenes, Luisito, imágenes, Javier, Jesús, porque seguían los cinco fugados y seguimos refrescando a aquel que llega recién y prende el televisor o se cambió. Los cinco hombres. Mire el marco del público, profe. Es impresionante. Cada vez que pasaban los minutos, iba creciendo de manera exponencial la cantidad de público que se acercaba allí. Bueno, los cinco de adelante. A Mezqueta, el número 86, el español. Barbero, el 46, también español, del Movistar. Sergio Aguirre, 191, el municipal de Rawson. Daniel Díaz, 181, que va un poquito más adelante, de la municipalidad de Pocito. Y el número 5, Fabio Duarte, el colombiano del equipo Medellín. Y acá estábamos entrando prácticamente, los conectaron faltando un poco menos de una vuelta, Rosana, ¿no? Totalmente, así es, y que parecía que podría llegar a concretarse esta vuelta, esta fuga en realidad, los que hacían mucha fuerza a los sanjuaninos, sobre todo para apoyar y empujar a los nuestros, ¿no? En este caso, sin lugar a dudas, a nuestro sanjuanino, en este caso de Sergio Aguirre, municipal de Rawson, pero también a quien ya está adoptado como sanjuanino, Scott de la linda, hija. Qué linda bici, ¿no? Y, por supuesto, a Daniel Díaz, el municipal de Pocito, que está en las filas municipales, más allá que es salteño, pero que también ya ha adoptado como sanjuanino, ¿eh? El público, la gente. Feliz y camiseta contento. De Alianza, camiseta de Sportivo, profe. Desamparado, de también algunas banderas de San Martín. De San Martín. De todos los colores. Todos, ¿no?, los colores, sí. Unión. Y acá el pelotón en busca de los cinco punteros. Y aquí se empiezan a mostrar los equipos que van a ir a disputar. Ya las escuadras todas armaditas, ¿eh? Obviamente, el trencito armado, ¿no? Yo creo que sintió el esfuerzo en el día de ayer el Dani. El Dani Zamora, el Nico Teone, porque hoy día no asomaron el pico, ¿no? Y no, totalmente. A ver, creo que prácticamente lo charlaba con Dani antes de ponerse en marcha la última etapa, que iba a tratar, si es que se podía dar, iba a ser muy difícil de sumar ese puntito que estaba restando para las metas sprintas. Pero, bueno, no fue así, no se manifestó, no se dio así, porque, bueno, otros salieron a, bueno, en el caso del pelado Rubén Ramos, ser parte de ese corte para, bueno, que nadie sumara en las metas de sprinter y estar en el primer corte, al menos en la primera meta. Y bueno, eso lograron, de que nadie le moviera el clasificador a Maxi Emiliano Navarrete, quien era el líder de las metas de sprinter. Pero que, de todos modos, Daniel Zamora hizo una muy buena actuación, Nico Tibani, Daniel Díaz seguramente se quedó con muchas ganas de subir a lo más alto del podio y por eso estaba muy bien físicamente y hoy lo buscó, pero nos dijo luego de finalizada la carrera en el día de hoy, la vuelta, que no llegó al punto que él esperaba, que su cuerpo, su físico no respondió como lo que él había preparado para esta vuelta. Pero bueno, las cosas son así, se dan así, ¿no? A veces las cosas se preparan, pero bueno, no se dan en cuanto a los resultados. Seguimos insistiendo acá justamente en la subida de... ¡Ay, por favor! Era... España. Miren, la gente, España. Ya no hay más guarda allá y ya no hay más nada. España, ahora España. Es invadir. Ay, lo que debe ser ahí arriba de la bici, ¿no? Escapando con la y sobre cabeza. Todo para ellos, que tienen que abastecer en ese momento, que tienen que estar atentos a cualquier frenada, a cualquier movimiento. Bajaron el ritmo totalmente en ese sector. Prácticamente a 10 es lo que se avanzaba en ese sector, porque bueno, no querían que nada sucediera tanto al público como a ellos mismos. Bueno, nos preparamos prácticamente para la parte final del día de hoy. A esa altura, bueno, ya se sabía que Daniel Zamora era, bueno, de ayer, ¿no? Claro. El ganador de metas. Y que Maxi Navarrete. Claro, era el ganador de metas sprint, porque bueno, ya se habían disputado las dos de la jornada. Acá el pelotón mayoritario en busca de los cinco punteros, cuando empieza a llegar el número 222 de Ricardo. ¿Es Ricardo Paredes, 222, profe? El 222 es Felipe Peñalosa. Felipe Peñalosa. A Mina López le mandamos saludo, que es ahora la actual tesorera de la Federación Chilena de Ciclismo. Nos ha invitado a ir a la Vuelta a Chiloé y planificar. Hay invitación para equipos sanjuaninos, continentales, que van a estar. Está confirmado que va la Virgen de Fátima y el CEP. Bien. O sea, la invitación está cruzada. A ver, Rawson también. Muy bien, muy bien. ¿El escarabajo viaja? No sabe usted que no me preguntan.
Adelante, ve, tíreme datos, ¿qué le cuesta? Tenemos el dato que nos están pasando ahí fuera del micrófono. En el mes de marzo, ¿no? Mes de marzo. Otro, después vamos a estar, me voy a poder decir la fecha también. ¿Cómo le ha sufrido la vuelta a Marc Cavendish? Sí, pasó sin pena ni gloria. Sí. Ahí ya va sufriendo también. Ahí está, número 61. Y ahí está el Willy Lucero, el turco poniéndole agua con la Adriana Gañarás para servir de gregario y llevarle agua a los que tienen un poco más de chance. La sufrió el negro Meribillo también. Dos o tres veces estuvo retrasado debido a pinchazos. Hubieron varias pinchaduras en esta jornada, sabemos y conocemos lo de lo que es la avenida de Circunvalación. Debido a esta parquización, las rosetas son importantes y bueno, y el marco de público, que es obvio, ¿no? No se queda ubicado en un solo sector. Sale a la ruta, se va al pasto, vuelve y así sucesivamente. Y esto es lo que hace que ingresen las rosetas a el asfalto. Y bueno, lamentablemente muchas pinchaduras en la jornada de hoy. No sé si puedo animarme a decirle, creo que fue en mayoría de todas las etapas que hemos estado recorriendo. Hoy fue un gran récord de pinchaduras. Bueno, acá estamos llegando con la telemoto de Corben de San Juan Bike, conducida por Oscar Alfredo Gómez, más conocido por el Pajarito Gómez, a la parte final de la etapa del día de hoy. Ahí dice el cartel, 400 metros finales. Y mire, observa. Qué chica embalaje, ¿no? Sí. Roxana va a tener el privilegio de relatar el final del día de hoy. Le vamos a ceder esa oportunidad. Tendría que ser... No me mire con esa cara. Cuéntele a la teleaudiencia cómo queda el sprint entre los que tienen una velocidad importantísima. No estamos en Europa, no estamos en la Vuelta a España, no estamos en Giro Italia. Estamos en la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Esa tribuna estaba llena. Desde tempranito. Sí, bueno, llegó Betina, mi hermana también. A ver. Acá está el sprint, Roxana Karina. Se venía la gran definición de esta vuelta y los tren armados, pero aparece este señor que quería sí o sí cerrar la vuelta con un triunfo y por supuesto así lo logra en lo más alto del podium con un tremendo sprint, lográndose quedar y festejando este señor del Bora que lo buscaba y realmente lo logra en lo más alto del podio en esta Vuelta Internacional a la provincia de San Juan y el festejo del público, el festejo de los papelitos, de la algarabía, de todo un gran cierre que a la alta escuela dejó el sprint que así conformaba los mejores lugares, profe. De cabeza, Peter Sagan, de cabeza también Marc Cavendish, pero empiezan a pasar... Y estos son los tres mejores de la etapa, profe. Bueno, quien gana es el hombre del Bora. Que le levante el brazo, Sam Bennett, 2:54.26. El tiempo para el corredor número 12. Segundo lugar para Álvaro Hodge, del Zunik, del Quick Step. Con el mismo tiempo, claro. Tercero, Eric Vasca, también del Bora, compañero de Bennett. El que termina tercero. Bueno, Peter Sagan termina en el quinto lugar. Una buena ubicación también para... El corredor también del equipo del Bora, que metió tres hombres en los cinco. Acá están los tres mejores de la general, mientras vemos el... Nuevamente Peter se equivoca, creo, ¿no? Un sprint largo. Muy largo, y es lo que lamentablemente no le permite quedarse con el triunfo. Los tres mejores de la general, sí. Profe. Winner Anacona, el corredor colombiano del Movistar, 22:09.21 el tiempo... Para él, segundo, Julian Alaphilippe, quien ganó dos etapas. Y también Correcto. Fue otro de los animadores de la carrera. Y tercero, otro del que hemos hablado también, Oscar Sevilla, el español del equipo Medellín, que terminó haciendo podio por tercera vez consecutiva en la provincia de San Juan. Tres vueltas internacionales acá y, bueno, las tres estuvo en el podio. La meta es sprinter Maxi Navarrete, la montaña Daniel Zamora, así el mejor es. Sanjuanino Zamora, el mejor argentino Zamora. Y el sub-23... Álvaro Hodge. Renko, el belga, bueno, el número 22 que veíamos en el comienzo del programa de hoy que había tenido algún inconveniente, bueno, que pudo recuperar la malla del líder de su 23. Susana, vamos viendo.
Se termina la vuelta, 16 minutos de la hora 23 en vivo. Hemos llevado todos los días lo que ocurría con nuestra Vuelta Internacional a la provincia de San Juan, edición número 37, y la verdad que satisfechos, conformes, felices de poder contarles a todos ustedes que están detrás de la pantalla que por alguna situación no pudieron acercarse a distintos lugares donde recorrió la vuelta, pero que simplemente agradecerles por estar detrás de la pantalla, por estar apoyando la vuelta, por estar apoyando este proyecto de ciclismo total y sobre todo de Canal 35. Gracias a todo un equipo que ha trabajado a destajo para que estemos aquí, para que les contemos todo lo que sucedía. Que por ahí algunos han tenido que dejar atrás las vacaciones, volver a retomar para que nosotros podamos contarles a todos ustedes lo que ocurría con la vuelta. Beso enorme para ellos, muchísimas gracias a los directivos del canal y por supuesto a todas nuestras familias que nos han sabido soportar en estos días que prácticamente éramos visita. Hoy vamos a poner un ratito la cabeza en la almohada, un ratito nada más, y volvíamos a estar en acción. Así es que a mis compañeros que hemos tratado de llevar lo mejor para todos ustedes. Y a ellos, que son los primeros protagonistas de esta gran convocatoria de muchísima gente en distintos aspectos, ya sea organizativo, ya sea los que apoyan, los que cuidan, la salud, nosotros los periodistas y todos quienes somos parte de esta vuelta, a también el público. Muchísimas gracias y el beso enorme para cada uno de los ciento y pico que fueron parte de esta vuelta. No estuvieron lo más alto del podio, pero lo importante es que se compita y que sobre todo el ciclismo sanjuanino siga creciendo, el ciclismo argentino siga proyectándose, porque queremos en algún momento estar en el podio más alto de esta Vuelta Internacional con los nuestros, con los jóvenes, que en realidad hay que apostar. Beso para todos, muchas gracias. Gracias a Roxana. Profe. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo lunes. O sea, no mañana, sino el otro. Lunes. Igual. Lunes 10. 11. 11. Igual si nos extrañan, nos pueden ver por YouTube. Claro. Entran y ven cualquier etapa que les guste, les haya gustado. Más relajados claro, ahora para ver las etapas. Así que bueno, pueden estar con nosotros permanentemente. Nosotros vamos a volver el lunes 11. Bueno, con la vuelta del este. No, por favor. Vamos a estar en sus pagos. Así es. Y saludos para toda la gente que escribe. Claro, sí. Esteban Agüero, Ivana Molina, nos felicitan por el programa. Dani Yankee, que está en San Juan de Puerto Rico, escuché hoy que en vez de se ha equivocado, en vez de venir a San Juan, Argentina. A Daniel García. Dani, un abrazo para vos y para, bueno, y para la Furia también y para toda tu familia. Gracias, profe. Y agradecido soy yo. Excelente su trabajo, profe, con las estadísticas, clasificaciones y demás. Agradecimiento nuevamente a la familia que hizo posible Javier, porque bueno, ustedes vieron en la caravana una movilidad con el ploteo de Diario del Sol, de Ciclismo Total, de Canal 35. A Gustavo Monti de San Juan Bike por la moto, por la telemoto que bueno, conducía Oscar Gómez, el querido Pajarito Gómez. A Jesús, porque bueno, junto con Fabricio, han sido el alma mater de este producto que llevamos durante 8 días con todos ustedes. A Luis, a Javier y a todos los directivos del canal, gracias, muchas gracias, con la satisfacción que pusimos todos, que estuvimos en todas, gracias a Dios y el derecho de haber cumplido. Y a los anunciantes, a todos aquellos que nos dan una mano para sacar este producto al aire. Nos reencontramos el próximo lunes 11 con la Vuelta del Este. Un abrazo para todos. Buen inicio de semana, pasó la Vuelta de San Juan, la temporada continúa y lo vamos a seguir compartiendo con todos ustedes en Ciclismo Total. Un abrazo para todos, nos reencontramos el próximo lunes.